Buenos días, Manuel. Información en vivo. A estas horas de la mañana tenemos información. Por ejemplo, en el sur continúan los bloqueos en la zona sur de la capital del departamento de Puno. Y en la misma ciudad de Puno, según tenemos información, algunos mototaxistas están circulando y aparentemente durante el día va a continuar en ese mismo sentido el panorama. Principalmente van a continuar circulando vehículos menores, más no los las combis o vehículos mayores, ¿no? Sin embargo, los comerciantes de los mercados también han anunciado de que van a abrir sus puertas, sin embargo, van a estar vestidos con prendas negras. Esto en señal de luto. Minutos más adelante también veremos cómo va desarrollándose las actividades en la ciudad de Puno. En la ciudad de Juliaca, el panorama es distinto. Las calles continúan prácticamente desoladas. Hay algunas motos, motos cargas principalmente, las motos toritos que están circulando. Sin embargo, se escucha todavía a estas horas algunos piquetes están recorriendo las calles de la ciudad de Juliaca. Ayer, en horas de la tarde, por ejemplo, al promediar el mediodía, se han desarrollado movilizaciones de diversos distritos aledaños a la provincia de San Román. El más lejano que yo he podido ver llegar a las puertas del Hospital Carlos Monge Medrano era una delegación del distrito de San Pedro Putinapunco, la ceja de la selva de nuestro departamento de Puno. Ellos también llegaron e indicaban de que se van a sumar a esta medida de protesta. En cuanto a los fallecidos, al promediar a las 4 de la tarde, recién se iniciaban con las necropsias de ley para conocer cuáles habían sido las causas de los fallecidos. Se iba a empezar uno a uno. Al momento no tenemos información de que ya hayan salido algunos fallecidos del interior de la morgue. Sin embargo, la población en medio de ese tumulto que se formó alrededor de los ataúdes que han donado, dicho sea de paso, la Asociación de Funerarias de la provincia de San Román, exigían de que el alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román pueda dar alguna declaración o por lo menos pueda dar su punto de vista con respecto a lo que viene ocurriendo en nuestra provincia de San Román. En horas de la noche, ya mediante su oficina de imagen, se nos hizo llegar un comunicado en donde ponían a disposición el Coliseo Cerrado de la ciudad de Juliaca y la beneficencia pública para el velatorio de los fallecidos. No tenemos conocimiento todavía. Nosotros, por temor también, el día de ayer en horas de la noche y ante este anuncio de toque de queda, evitamos estar en las calles y pudimos también constatar que las calles estaban completamente vacías. No escuchábamos ni siquiera el sonido de una moto en las calles. Se acató totalmente. En la provincia de Zángaro, hubo un cacerolazo contundente. Nuestros compañeros de Exitosa Puno también nos realizaron la transmisión, nos hicieron alcance de algunos videos que se participó de un cacerolazo y fue contundente esto en la provincia de Azángaro. Al día de hoy tenemos la información de que probablemente se haga una misa en la misma Plaza de Armas de la ciudad de Juliaca con los 17 fallecidos. De ahí se han de estar trasladando hasta el aeropuerto Inca Manco Capas de la ciudad de Juliaca y de ahí recién van a estar trasladando a cada uno de los fallecidos a sus lugares de origen o a donde lo estén disponiendo los familiares de los deudos, de los fallecidos, perdón, a poder darles la cristiana sepultura, ¿no? Desde Puno informó José Yupanqui para Exitosa, La Voz que Integra el Perú.